Tecnobarra. Fue divertido tocarle, divertido tocarle. Sentí su cuerpo y rozarle. Que no se entere tu madre, se entere tu madre. Lo que hicimos en el pare. Entre tú y yo, entre tú y yo. Solo entre tú y yo. Solo lo quiero entre tú y yo. Solo lo quiero entre tú y yo. Entre tú y yo. Son familia, de verdad. Yo me bajo del avión y vengo a Unitel y estoy en la revista. Así es. Por eso lo queremos, ¿ves? ¿Eh? Porque es talentoso, él siempre es de la casa y baila, canta, hace de todo. ¿Cómo estábamos con el caporal? A ver, eso, a ver, venga las dos. Venga, permiso, listo. Mi reina. A la derecha. Entre tú, solo entre tú y yo. Entre tú, solo entre tú y yo. Antes que sigamos charlando, estaba presentando noticias Gabriela, entonces le dicen a Luis, entra en silencio, por favor, y él por en puntilla venía con las botas que claro, sonaron. Los cascabeles se delatan. Qué hermosa esta canción, qué linda fusión. Qué lindo que puedas incluir en tu show y en tu vestuario un poco de lo que es la cultura de Bolivia, ¿no? Eso estaba buscando por muchísimo tiempo, ¿no? Decía, mi papá siempre me decía, Luis, tienes que hacer algo de ritmos de Bolivia. Y para mí era muy difícil poder hacer algo contemporáneo y que también tenga folclore. Y no fue hasta la cuarentena donde tuve bastante tiempo y estaba creando entre tú y yo. De repente fue como que, entre tú. Y después dije, entre tú. Y funcionó, ¿no? Exacto. Entonces creo que es una manera muy natural de que nuestros jóvenes puedan escuchar música urbana, música pop y al mismo tiempo algo nuestro, algo boliviano. Y este domingo vas a estar en el concierto de Estrellas, que será a las 9 de la noche en vivo por Unitel. Contame, sé que has estado ensayando. El día de ayer ensayamos y me emocioné mucho, ¿no? Porque no solamente se trata de un solo artista, se trata de muchos, se trata de coro, se trata de orquesta. Va a ser un show espectacular, empieza este domingo a las 9 de la noche. Y como dijiste, va a ser para la familia. Entonces espero que todos estén viendo y disfrutarnos de estas fiestas, que va a ser realmente una Navidad muy diferente. Una Navidad que tal vez nunca nos esperamos, ¿no? Entonces es momento de paz, es momento de amor para toda Bolivia. Muchas gracias, mi querido Luis, por estar aquí en la revista, por darnos este adelanto y que la gente ya se vaya emocionando y enganchando para que este domingo pueda estar en sintonía de este gran programa, de este regalo que Unitel y Coca-Cola le hacen a todos en este fin de año. Tenemos más en esta mañana, Deportes para el Resto.